Productos esotéricos para uniones en bodas espirituales. De Luz. Una gran variedad en velas para potenciar el amor, la unión, tranquilidad y celos en la pareja. Figuras, amuletos, minerales, esencias, perfumes, jabones, amuletos en plata, entre otros detalles para regalar a los invitados como recuerdo de la boda. Pedidos en www.elegua.es. Motel Restaurante Vértice de la Mancha. Especialidad en bodas, comuniones, bautizos y despedidas de solteros. Novedad. Celebre su boda espiritual, de luz o boda de alma. Menú diario. Motel Restaurante Vértice de la Mancha. Autovía A43, salida 117. Teléfono 967-14-5252. La Casa de los Ángeles. Tienda esotérica, venta de todo tipo de productos esotéricos, velas, inciensos, joyería, rituales, amuletos, resguardos, atrapasueños. También contamos con servicio de lectura de cartas, limpieza energética de personas, casas y negocios, rituales contra el mal de ojo y envidia, abre caminos, bienestar familiar, buenos negocios, atrae dinero, masajes terapéuticos, sesiones de Reiki. Tu bienestar es primordial para nosotros. Ya estamos aquí de nuevo, como cada semana, dando estos maravillosos horóscopos del 8 al 14 de octubre. Soy vuestro amigo Fernando Javier, coach espiritual, y así me podéis encontrar en mis redes sociales, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Y ahora sí, vámonos contigo, querido o querida amiga Aries. Prepárate, Aries, porque será una semana de comienzos nuevos, de transformaciones, de mucha positividad y sobre todo de mucha elegancia. Te veo en un momento realmente que te vas a desenvolver muy bien durante toda la semana sin tener que preocuparte tanto. Solamente realmente déjate un poquito guiar, avanza, progresa, sé más positivo, más constructivo y te darás cuenta que realmente las energías se te van a acomodar. Además, para todas las personas que queréis empezar algo nuevo, qué mejor momento de realizarlo esta semana para que consigáis vuestro objetivo, ya sea a nivel sentimental, ya sea a nivel laboral, profesional, económico. Pero tú déjate llevar, con esa buena vibra y con esa buena actitud vas a poder realizar todos tus sueños, así que aprovecha esta semana que será tu gran semana. Números de la suerte para ti, el número 15 y el número 26. Seguimos contigo, Tauro. Bueno, te veo muy asentado durante toda esa semana, con mucha seguridad, con mucha diplomacia y sobre todo con elegancia. Te veo en un momento en que las energías también se te van a ir acomodando y como vas a estar muy bien posicionado, te va a ayudar muchísimo a sobresalir mucho durante toda la semana. Es importante que esa seguridad y esa permanencia te ayude mucho a, si quieres desarrollar un nuevo negocio, un nuevo proyecto o cualquier circunstancia, sigue con esa buena energía, con esa buena actitud, porque te va a ayudar muchísimo. Eso sí,
Cuidado a veces realmente con inversiones. Si tú lo que querías era meter algún tipo de inversión o tener inversiones, es mejor primero que lo analices bien y sobre todo si vas con un socio, porque a lo mejor las cosas ahí sí pueden decaerte un poquito. Ahora, si tú vas con tranquilidad, con calma y sobre todo tú bien asentado, te darás cuenta, o bien asentada, te darás cuenta que las cosas te van a fluir muy bien. Así que adelante y con esa buena actitud. Números de la suerte para ti, el 36 y el 47. Seguimos contigo, Géminis. Bueno, Géminis, esa semana será momentos en que vas a estar con tu mente para un lado, para otro, moviéndote mucho y teniendo mucha energía y mucha vitalidad. Pero eso sí, deberás realmente de analizar bien las cosas antes de actuar y no actuar a lo loco, sino llevar las cosas con un poquito más de calma interior y sobre todo una paz psicológica. De esta manera realmente podrás analizar bien las cosas, las situaciones y podrás realmente descubrir qué es lo que quieres hacer en tu vida y qué es lo que no quieres conseguir. Cuidado incluso también con dolores de cabeza y migrañas debido a ese movimiento energético mental que tendrás durante toda la semana. Así que es muy importante que te relajes, te tranquilices y utiliza esa buena mente que tienes para obtener los beneficios en tu vida. Números de la suerte para ti es el 38 y el 39. ¡Seguimos contigo, Cáncer! Bueno, Cáncer, la intuición formará parte de ti durante toda la semana. Esa energía positiva y sobre todo realmente esa sensibilidad te va a ayudar mucho a atravesar cualquier circunstancia negativa o problema que estuvieras atravesando. Recuerda guiarte más por ti mismo y no tanto por los demás. De esta manera tú vas a poder realmente actuar positivamente y llegar al triunfo. Eso sí, lo único que realmente te aconsejan sobre todo esa semana que no gastes mucho dinero e intenta llevar un poquito mejor la administración. ¿Vale, Cáncer? De esta manera realmente podrás sobresalir y sobre todo no tendrás luego esos pequeños altibajos o bajones a nivel económico. Con lo cual es importante que no inviertas ni no gastes más de lo debido. Te darás cuenta que al finalizar la semana te verás mucho más pletórico o pletórica, con mucho más luz, con mucho más brillo y sobre todo realmente alcanzando esa semana con ilusión. Números de la suerte para ti es el número 4 y el número 2. Seguimos contigo, Leo. Prepárate, Leo, porque será momento de energético, de movimiento y sobre todo de traslados. Te veo una semana de mucho movimiento hacia un lado y hacia el otro. Eso te va a ayudar muchísimo realmente a poder analizar más tu energía y sobre todo a depurarte. Recuerda que a veces las depuraciones es cuando no estamos en movimiento y necesitamos también quitarnos ese estrés, esas angustias, esos temores, esos miedos. Con lo cual, no dudes en moverte mucho durante toda esta semana. Incluso si te proponen algún desplazamiento, algún viaje, algún movimiento, tú hazlo porque te va a venir muy bien y sobre todo realmente te va a ayudar mucho a desestresarte, a quitarte esas asperezas que de vez en cuando sigues arrastrando. Así que, amigo o amiga, ya sabes que esta semana dalo todo y a lo mejor vas a dormir un poquito menos. Pero bueno, no pasa nada porque ya recuperarás el sueño la siguiente semana. Números de la suerte para ti, el número 8 y el número 32. Seguimos contigo, Virgo. Te veo una semana de equilibrio, de tranquilidad, de estabilidad y de triunfo. Te veo en un momento muy bien asentada y sobre todo realmente alcanzando tus metas también. Eso sí, lleva las cosas con paciencia. No corras, no te estreses y sobre todo realmente deja tus depresiones y tus melancolismos a un lado. Recuerda que tú tienes una mente súper positiva y constructiva y que tú realmente puedes encontrar lo que tú quieras o conseguir tus objetivos. Lo único que realmente no puedes llevar las cosas tan estresado ni tan corriendo para un lado o para otro. Decídete a qué o qué es lo que quieres conseguir y ve poquito a poquito. De esta manera irás muy bien asentado con tu energía y tu energía también estará muy bien equilibrada. Números de la suerte para ti es el número 19 y el número 53. Seguimos contigo, Libra. Cuidado realmente, Libra, por los momentos que en un momento determinado puedes estar atravesando con muchos miedos y con muchas inseguridades, ¿vale? Es importante que esta semana, sobre todo, te calmes, te serenes y sobre todo no tengas miedo ante adversarios o situaciones un poco complicadas o complejas que pueden llegar. Así que como tú también, realmente Libra, tienes mucha seguridad cuando tú quieres y tienes mucha fortaleza, qué mejor momento de que te enfrentes a la vida con seguridad, con fuerza, con valentía y sobre todo con buena energía positiva. De esa manera todas esas cosas negativas que puedan ocurrir se van a transformar en
cosas positivas para ti. Números de la suerte, amiga o amigo, número 24 y número 49. Seguimos contigo, Scorpio. Cuidado esta semana, Scorpio, con ciertas energías negativas que pueden aparecer o personas negativas que quieren transformarte o meterte en algún tipo de lío o problema. Así que es muy importante, Scorpio, que te centres bien y no te fíes mucho de la gente y sobre todo gente nueva, ¿vale? Gente que en un momento determinado te quieren confundir y te quieren realmente quitar y robar esa energía que tú tienes, ese poder que muchos Scorpio tenéis. Entonces es muy importante que analices las circunstancias y sobre todo realmente si tú querías meterte en una nueva relación, ten cuidado, que a lo mejor puede ser una persona que venga con doble intención. Así que abrir bien los ojos y luego pues ya decidirás. Número de la suerte para ti es el número 3 y el número 34. Seguimos contigo, Sagitario. Bueno, Sagitario, te veo un momento de esplendor, de espiritualidad, de bondad y sobre todo de mucha paz interior. Te veo en un momento en que la espiritualidad formará parte de tu vida. Incluso vas a estar rodeado de muchas energías positivas. Incluso algunos de vosotros podréis sentir alguna presencia que a lo mejor de alguna persona que realmente ya no está con vosotros. Así que abrir bien todos vuestros chakras, todos los oídos, los dos oíditos, lógicamente, los ojos, ciérralos y percibe y te darás cuenta de que algo positivo te va a ocurrir durante toda esta semana. Así que ya sabes que la protección estará por parte de ti y si estabas atravesando un mal momento de salud, recuerda de pedir a los de arriba que te echen la mano para quitarte cualquier aspereza, cualquier energía negativa. Números de la suerte para ti es el número 51 y número 62. Seguimos contigo, Capricornio. Las buenas noticias formarán parte de ti durante toda la semana. Incluso nuevos regalos y nuevos proyectos e ilusiones. Cosas nuevas te van a ayudar mucho a ir hacia adelante y sobre todo con muy buena energía. Qué mejor momento que la disfrutes al máximo, que te rías, que te diviertas, que salgas y sobre todo realmente también que salgas con personas que hacía tiempo que no salías. Recuerda que también a ti te viene muy bien de vez en cuando recordar esas personas que siempre te han dado el buen rollo, la buena armonía o la buena vibra. Así que amigos o amigas, llamar a esas personas que son las, de alguna manera, las musas o los musos vuestros y que te abran los caminos. Números de la suerte para ti, el número 45 y el número 23. Seguimos contigo, Acuario. Prepárate, Acuario, porque realmente las cosas te van a salir súper bien. Incluso te veo un momento idóneo para inversiones, recuperación de dinero y todas las cosas que tengan que ver con el dinero. Así que es muy importante para ti que te dejes llevar, que luzas bien y sobre todo te dejes vibrar, porque recuerda que será una semana llena de dinero, de abundancia y de bienestar. Así que mejor que nadie te lo quite y que sigas pensando en positivo. Número de la suerte para ti, 27 y 50. Y Piscis, cuidado con los dolores musculares, de espaldas y cosas que tenga que ver con huesos. Así que esa semana que es importante que no te esfuerces mucho, no hagas esfuerzos fuertes y de esta manera saldrás airoso. Y sobre todo, todo lo que queréis tener o tener más abundancia a nivel sentimental, os daréis cuenta que esa semana será la vuestra. Así que a crecer e ir a por todas, para que realmente, bueno, pues tengáis también más familia a vuestro alrededor. Sobre todo, tendréis momentos idóneos para seguir hacia adelante. Así que vete a por todas y las cosas saldrán bien. Números de la suerte para ti, 28 y 40. Bueno, aquí hemos llegado al final. Soy vuestro amigo Fernando Javier, coach espiritual. Así me podéis encontrar en las redes sociales. Os mando muchas bendiciones y os espero la siguiente semana. Bueno, amigos y amigas, aunque los horóscopos en nuestras cadenas de televisión ya hayan acabado, nosotros continuamos, por supuesto, y ahora vamos con la carta del ángel que nos va a guiar muchísimo, y es Raye. Y el mensaje es el siguiente, amigos, amigas. En este momento, yoga y ejercicios son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Pues ya sabéis que Raye nos va a ayudar muchísimo realmente a la intuición, a la meditación, a estar más calmados, más relajados, y es importante que pongáis por lo menos una velita de color morada para que nos ayude a equilibrarnos. Así que ya sabéis que Raye nos va a abrir los caminos. Y vamos a ver los 5 números de la suerte complementados con los otros 2 que os di, y son los siguientes: número 16, número 42, número 61, número 58 y número 29. Repito rápido: 42, 16, 61, 58 y 29. Muchísima suerte a todos y si os toca, que espero que sí, lo hagáis también compartir. Y vamos a ver ahora qué afortunado es el de la semana. Así que prepararos, mis amigos Acuario.
porque tendréis una semana llena de luz, de abundancia, de color, de alegría y sobre todo mucho dinero. Así que amigos, amigas, si os gustan los juegos de azar, adelante con prudencia y sobre todo si tenéis amigos Acuario, no dudéis de llamarles por teléfono, de saludarles pues, para que también se os pegue la buena vibra de ellos, claro que sí. ¿Qué tal? Bueno, seguimos estando en el vértice, en el motel de La Mancha, en, evidentemente, como en el primer programa, o en la primera parte, alguien que se ha incorporado ahora dice, bueno, ¿y dónde está ahora Dori? Porque evidentemente mi programa es versátil, que dicen ahora los modernos. ¿Qué es versátil? Que lo mismo estamos en un restaurante hablando de gastronomía, que ahora se llevan tanto estos programas de gastronomía. Por esto de las cadenas y es el boom de la gastronomía. Pues hoy estamos en un sitio muy, muy especial. Como he dicho en la primera parte, estamos en el motel restaurante Vértice de La Mancha. La primera parte estuvimos con Angie Moratel, que ella es encargada, directora además de otras cosas. Y ahora, como veréis, hemos cambiado la perspectiva. Tenemos a alguien joven, que a mí me encanta la juventud también en el programa. Angie también es joven. Aquí la que es un poco más. Sí, pero la es diferente. Y bueno, yo estoy con el cocinero, que no vea cómo está el cocinero. Alto, fuerte. Y además tengo que decir una cosa. Si él se quita gorro, que no se lo va a quitar porque ahora está en su trabajo, es igual que mi marido. Tiene la misma cabeza que mi marido. Bueno, que le vi de espalda y fui a abrazarme a él, pero como vi que iba vestido de otra manera, dije, este no es mi marido, y me di cuenta que era el camarero, perdón, el cocinero, camarero no, el cocinero. Bueno, pues estamos con Ángela García, ayudante de Angie, hija del gerente y dueño también, Ángel. Efectivamente. Pero sí. Bueno, nena, yo te rodeo aquí de angelitos. Eso parece. Angie, Ángela, tú, Ángela, y tu padre, Ángel. Estoy rodeada de vaya. Estoy en el... En el séptimo cielo, rodeada de ángeles. Desde luego, Dori. Bueno, ¿y qué hace una chica como tú en un lugar como este? Pues... Y además, ¿qué haces aquí? Porque yo creo que te vi en, ahora cuando tuvimos la Feria del Bienestar y el Despertar de Castilla-La Mancha, también estabas ahí, estabas en todos los sitios. Sí. Tú eres el comodín, ayudante de Angie. ¿Cómo se porta contigo ahora que no nos escucha? Bueno, pues Angie la verdad que se porta muy bien. Menos mal. Además no, que... Si no, yo formo un escándalo, ¿eh? No. Tú pórtate bien con ella, que Angie se porta de lujo, con todos. ¿Y cuál es tu labor, tu trabajo? Más bien, ¿cuál es? No es mi labor. Ah, no. Porque estoy o en caja, o en barra, organizando eventos con Angie, haciendo un poco de todo, la verdad, polifacética. Ya me di cuenta. Y es verdad que en un negocio, señores, en un negocio siempre tiene que haber una persona, como llamo, cuando digo comodín, digo en el buen sentido, una persona comodín que de repente hay... Me tienes que ir a por esto, porque me acuerdo que Angie, ay, vete a por esto, que no sé qué, luego estabas en la caja. Y digo, bueno, está en todos los sitios. Como Dios. Bueno, eso es que como eres Ángela, que eres como un ángel, los ángeles están en todos los sitios. Y luego estamos también con Román, este cocinero. Román. Hola. ¿Cómo estás, amor? Muy bien. Oye, ¿tú de dónde eres? De Valencia. ¿De Valencia? Valencia, que es bueno. La tierra de las flores, de la luz y del amor. ¿Y cómo un chico de Valencia está aquí en La Mancha? Por el amor, yo creo que nos pasa... No me diga, mira, mi evidencia ha hecho que cante no sé qué del amor. O sea que conociste una manchega y te quedaste enganchadísimo. Exactamente. ¿Y cómo se porta la manchega? Muy bien. ¿Quieres mandarle algo a tu pareja desde aquí? Un besito para mi pareja. Un besito. Nada más. Claro. Oye, estará contenta contigo, ¿no? Tener un cocinero en casa. Dice que en casa de herrero cuchara de palo. Pero bueno, no se puede dejar. ¿Y qué plato le pones en verano que esté más contenta contigo? Porque también a la gente se le... Por el estómago se le conquista. Sí. ¿Qué le pones en verano tú a tu mujer? Pues le gusta mucho gazpacho de sandía. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! Mira, yo el otro día tomé aquí también una sopa que creo que la tenemos aquí, que ahora nos vas a hablar de los platos. Y era una sopa de verdura, para ponerle un piso, la sopa de verdura. Una crema de verdura. O crema de verdura, crema de verdura. Exactamente. Corrígeme porque bueno. Yo veo los platos y no sé si sopa es crema o lo que es. Exacto. Y luego en invierno, ¿qué le pones a tu mujer? Bueno, pues le gusta más algo más de cuchara, como un guisito, un estofado. La tienes contenta de aquella manera. Claro. Sí. ¿Tenéis hijos? Yo tengo dos hijas. Sí, fenomenal. Y está en proyecto.
que pueda haber más. Bueno, yo creo que ya... Bueno, yo es que, en mi programa, si no hablo un poco de la vida privada de alguien y tal y que cual, parece que no estoy contenta porque esto le encanta a la gente. Hombre, desde luego. Los reality y a ver el cocinero está casado, ¿no? Oye, ¿y tú? ¿Yo? Sí. Yo tengo pareja. No me digas. Sí. ¿Tú qué signo eres? Yo soy Tauro. Uy, cabezona, pero buena gente. Mi marido es Tauro. ¿Y él? Él, Piscis. Bien, son dos signos que se pueden complementar porque Tauro es tierra. Y Piscis agua. Bueno, pero esto es otro programa. Ahora estamos aquí hablando de cocina. Digo esto porque ya en la primera parte, Angie, hemos hablado que aquí se va a celebrar las bodas de luz. Efectivamente. Que se celebra todo el primer fin de semana de septiembre, lo de la Feria del Bienestar y el Despertar de Castilla-La Mancha. Que por cierto, yo te ritualicé a ti una llave. ¿Una llave te ritualicé o no? Ah, no, no. Pues entonces, hoy, antes de irme... Ah, fue un compañero, como todo de negro, que Dios era él también. Bueno, pues como ya me ha dicho que tienes mujer, te ritualizaré a ti una llave, que es abre camino, y otra a tu mujer, perfecto, para que todos vayan bien. Estupendo. ¿Qué signo eres? Sagitario. Un signo de fuego, nena. Seguro que lo sabes hacer muy bien también, porque yo estoy impresionada de todos los platos que están aquí. Bueno, parte, porque hay muchísimos más. Claro. Tenemos 7 platos. ¡Qué barbaridad! Oye, este primero, explícame, ¿qué es esto? Porque yo, eso tiene una pinta, yo no... Yo creo que es el que voy a probar. Bueno, otra cosa tengo que decir. Que de aquí de verte se dicen que tengo que probar todo. Dios mío, por favor, ¿cómo voy a probar todo esto hoy? Un poquito de cada día que probar. ¿Tienes tiempo? ¿Ah, sí? Pues tenemos tiempo. Para así poder hablar de... Bueno, pues lo iré probando también. Y os diré qué es lo que ocurre. Explícame este plato. Bueno, pues este plato, mira, está compuesto por torpedos de langostino. Luego están pasta filo con brandada de bacalao. Y luego tenemos aquí pasta filo también rellena de langostino. Que es un... Son platos, bueno, son casi todo tipo japonés. O sea, es un estilo japonés. O sea, tenemos varias salsas. El sushi que se llama, ¿no? El sushi. Bueno, el sushi es pescado crudo. Exactamente. Pero va en ese estilo. Sí, parecido. Es increíble porque en un restaurante de La Mancha estamos hablando de tipo japonés. Qué bien. Oye, ¿aquel de allí? ¿Esto? Sí. Esto es una tempura de verduras. Uy, tempura. Lleva pimiento rojo, pimiento verde, lleva un poquito calabacín, berenjena. ¿Sabes que yo soy muy de verdura? Sí. A ver, o sea, lo tengo probado todo, pero la verdura me encanta. Pues tiene una pinta bárbara. Sí. Y esa salsa que lleva es para compartir. Esta es una salsa de Pedro Ximénez y esta es una salsa de limón, también con vinagre y limón. ¿Se puede mezclar? Sí, o ir, o a gusto del consumidor. Efectivamente. ¿Y esto del centro? ¿Este de aquí? Sí. Esto es presa canaria, o sea, presa ibérica. Percibe. Que es la parte del cerdo, la parte del solomillo, que es una parte muy, muy tierna. Y luego, bueno, lleva un poquito de puerro frito y luego unas patatas de la casa con sal ahumada. ¿Y qué te iba a decir? ¿Eso es a la plancha o es guisada? Sí. Se puede hacer tanto a la parrilla como a la plancha. Se puede guisar también, pero bueno, como mejor está es o a la parrilla o a plancha. O a la plancha. Sí. Oye, esto tan exótico con estas cositas aquí. Pues uy, esto es una parrilla de verdura, que está compuesta por una patata, lleva tomate, lleva calabacín, lleva berenjena, lleva champiñón relleno de jamón y queso ibérico, jamón ibérico y queso. Y luego un poquito de salsa berry. A mí la boca se me está haciendo agua. Pues mientras tú me explicas también qué es esto de aquí. Esta es una crema de verduras. Correcto. Crema de verduras con un jamón crujiente. Fenomenal. Sí. Y como la cámara está cogiendo eso, tú vente aquí a mi lado. Sí. Ahí, así. Uy, cómo está el cocinero, nena. Es que tengo muchas feminas en el programa y muchas seguidoras. Tengo que decirle que se animen a venir al motel-restaurante Vértice de La Mancha, ¿eh? Acordaros. Que aparte de que aquí la gente es simpaticísima, estupenda, tenemos un cocinero de Valencia, casi nada, calidad. Más sanitario. ¿Eso que parece desde aquí que está empanado? Esos son cordero manchego, chuletas de cordero manchego empanadas.
Están empanadas y bueno, luego va acompañado un poquito de verdura y patatas fritas. Y un poquito de sal maldo. ¿Esa especialidad es tuya o es una aprendida? Pues o... sí, eso lo empecé a hacer en Alemania. Estuve trabajando un año en Alemania y entonces en Alemania se utilizaba mucho. Y la verdad que está súper bueno, se queda muy tierna la carne y es algo diferente. Entonces, ¿sabes hablar alemán? Bueno. Yo un poquito. Un poquito, pero muy poco, yo la verdad. Yo también muy poquito, porque yo antes de estar con mi marido conocí a un alemán y tuve una relación. Muy bien. Y él me decía una cosa así, como, Ami dich lieben, o algo así, bis lieben, que era como te quiero mucho. Sí. Y lo que aprendí en alemán es Kartoffel, que es la patata. La patata, exacto. Pero aprendí una cosa muy fea, bueno, muy fea, quiero decir, como suena muy bien en alemán, que cuando alguien te molesta le puedes decir, Chefse. Scheiße es como algo feo. Sí, ¿no? Como... Sí. Luego Guten Morgen, Guten Tag, bueno, como verás, sí, bueno, soy internacional. Como verás, soy internacional. Eso lo mismo te hablo alemán, que te hablo en vasco, que en francés. Políglota. El inglés no lo manejo mucho, pero francés, nena, se me da... De miedo. Très joli, très mignon. Oh, gracias. Además, yo le decía... Otro novio que tuve, uy, se va a enterar que la gente tuvo un novio que tenía. Otro que tuve también francés, yo le decía, mon petit minou, que quiere decir mi pequeño gatito. Ay, bebé, mon petit minou. Es que son así muy ellos, muy francés. Y luego ya queda aquella de aquí, que es como un... Ese es un mil hojas de manzana caramelizado, que está compuesto con foie, queso de cabra y membrillo. Y luego lleva unas poquitas almendras y un poquito de perosimenas también. Y una cosa, ¿todos estos platos vienen de alguna escuela que tú has estado como cocinero o es tu bueno, vamos a decir, tu migración, tu creación en la cocina o cómo exactamente, pues sí, bueno, ya es base de conocimiento y experiencia, pues vas sacando un poco tus propios platos, de alguna manera. Y los cocineros que cocináis muchísimo tal, ¿siempre tenéis algo que os gusta más que otro o de cocinarlo todo no tenéis preferencia? Bueno, sí, hay algunos platos, mira, por ejemplo ese plato pues es inventado por mí. Eso, te iba a decir, que hay creaciones que sí, son tuyas y otras que vienen de la escuela. Bueno, la mayoría de los platos pues tiene siempre la esencia de la persona que lo hace y el cariño y muchas cosas, entonces no se basa solo en cocinar, se basa en muchas claro, cosas más. Tiene ese sello especial. Efectivamente. Bueno, pues vuelvo a repetir de nuevo, si queréis unos platos exquisitos de alta cocina, como de esto Michelin, se llama la... De Estrella Michelin. De la Estrella Michelin, porque es que tiene toda esa pinta aquí en El Vértice, Motel Restaurante El Vértice de La Mancha, podéis encontrar todo esto. Ya acordaros, que lo dije en el primer programa, en la primera parte, perdón. En la primera parte dije, los que vengan de Andalucía para Madrid, los que vengan de Madrid para acá, acordaros que en el kilómetro 117 os metéis a autovía 43 y aquí está el motel, el restaurante Vértice de la Mancha. Una habitación estupenda si queréis descansar. Hoy la soy nocial, que yo la conozco, esa está de maravilla. O sea que si venís una parejita, venís un matrimonio y queréis una noche de eso, de amor, pues nada, El Vértice tiene todas estas comodidades y sobre todo calidad, precio, porque fíjate que voy a... El menú tú lo haces cada día, este menú que se hace diario, claro, el cocinero es el que manda, tendrás tus ayudantes, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Somos un equipo. Está claro, es un equipo el que hace grande a una empresa, eso está clarísimo. Fíjate, el menú de hoy, primer plato a elegir. Macarrones con chistorra, guiso de alubias con garbanzo y chorizo, ¡ay, qué rico! Sopa de la casa, gazpacho andaluz, asadillo manchego con huevo. El asadillo manchego lo probé el otro día, hoy, riquísimo. Muy bueno. Además le ponen mucho, esto que se hace mucho en Andalucía. Le acompañamos con un poquito de comino, y un poquito de aceite. A mí el comino me encanta, sí. Además, no sé si estarás de acuerdo, el comino es muy digestivo. Muy bueno, claro. Entonces cuando se come algo que lleva comino, es mucho más digestivo, ayuda a la digestión. Gazpacho andaluz, asadillo manchego con huevo. Fíjate, o sea que de primer plato, para elegir en el menú del día, 1, 2, 3, 4, 5, 5 platos. Y de segundo plato tenéis churrasco añejo a la plancha, roti de pollo relleno con bacon y jamón york,
muslo de pollo asado con patatas de la casa, boquerones a la andaluza y merluza a la romana. Y todo eso, fíjate el precio, 12 euros el menú. Y puedes elegir 5 platos. Tengo que decir que los menús diarios, que yo lo he comido aquí, porque una cosa es un menú, que bueno, es como si estás en casa, que te... no, aquí lleva su sello, todo muy preparado. Aunque sean, por ejemplo, pues yo que sé, unos boquerones, los ponen con ese... qué mucho arte el cocinero de cómo prepara todo esto, y sobre todo el sabor y lo exquisito que está. Desde luego, Román, vuelvo a repetirte que qué contenta tiene que estar tu mujer tener un cocinero en casa. Porque mírate, te voy a decir una cosa, porque mi marido, aunque es el que graba, se ha ido ahora no sé dónde y no está. Te voy a decir una cosa, yo estoy encantado con mi marido porque a Tauro le encanta la cocina y yo no cocino. Bueno, alguna vez sí, a mí me pero más él. Pero menos, eso es. Y me encanta, me tiene conquistada por el estómago. Por eso llevo con él tanto tiempo también, mucho tiempo. ¿Cómo pasan los minutos? Oye, cuéntame, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te lo pasaste, porque hicimos unos rituales de inauguración. Los rituales que hiciste tú. De esto, vivimos aquí ahora en septiembre todo lo que es la feria que hemos tenido. Pues la verdad que yo disfruté un montón, y los rituales de inauguración y de clausura que hiciste tú, la verdad que todo el mundo, yo creo que lo mismo que te estoy diciendo, disfrutaron mucho y no sé, se sintieron como si fuera una familia. Bueno, pues fue muy especial. Pues tú como relaciones públicas también aquí, porque el resto no es pública, te dirija la cámara y dile por qué la gente tiene que venir aquí al Motel Restaurante Vértice de La Mancha. Pues más que nada es un poco todo. Creo que deberéis venir aquí, porque el trato es excepcional y además la comida es buena, hay mucha variedad y la verdad que yo creo que vais a estar muy bien. Y yo quiero que Angie, que ahora ha llegado y nos está viendo, me traiga una copa, porque vamos a hacer un mantra, con agua, echarle un poquito de agua y lo vamos a hacer los tres. Él, antes de irnos, Román, tú y yo. Y le voy a decir, bueno, si Angie quiere participar también, sí, trato otra copita contigo con agua, vale. Bueno, pues, ¿cómo pasan los minutos? Desde luego. Qué barbaridad, pasan los minutos rapidísimo. Vuelvo a repetir, que este programa, el Circo Mágico de Dori, se ha trasladado hoy hasta La Mancha. Un lugar maravilloso, un lugar estupendo. Y aquí en La Mancha tenéis este motel-restaurante, Vértice de La Mancha, donde podéis pasar felicidad, tranquilidad, armonía, si es en verano piscina, si es en invierno acogedor también, la comida, el servicio, la gente. Y ahora para terminar ya el programa, yo siempre en mi programa me despido. Fíjate, me pusieron esto. Bueno, sí, la cámara no se va a recoger, pero da igual. Todavía está, permanece. Y hemos estado aquí, ¿cuándo fue? El viernes pasado. El 31, 1 y 2. El 31, sí. 1 y 2, pues esto lo tengo desde el 30 y sigue estando ahí, la luna y el sol. Bien, pues yo siempre digo a mi mamá al final que por favor, todos en casa, cuando bebáis agua, da igual en una botella de plástico como es, pero tiene que ser agua. Cuando bebáis agua, hacer un mantra. Ese mantra representa que cuando estéis bebiendo el agua, mentalmente tenéis que decir, el mundo está en paz y yo también. ¿Cómo es? El mundo está en paz y yo también. Bien, pues vamos a coger el agua y le vamos a decir a todos los que siguen el programa El Círculo Mágico de Dori, a toda la gente que sigue Dori, mis viajes y yo, a todos los seguidores de, por supuesto que tenemos muchísimos en toda España y sobre todo, tenemos muchísimos también en Madrid, todos los seguidores y del mundo entero. Sabes que hace poco me escribió uno desde la Patagonia y sabía más de mí que yo misma. Había visto todos los programas. Pues para todos los seguidores del Círculo Mágico de Dori, este mantra que por favor hacedlo vosotros en casa, porque así colaboraremos por la paz. Al beber, mentalmente decir, el mundo está en paz y yo también.
Fíjate, yo en el momento que he estado viviendo me ha dado tiempo de decirlo dos veces. Da igual que lo digáis una vez, dos o las que sea, pero por favor recordad, el mundo está en paz y yo también. Y nos vamos a despedir con este mantra tan importante para la paz en el mundo. Porque hay una cosa que está clara, cuando nosotros bebemos agua, que es la vida, porque el 70% de nuestro cuerpo es agua, y cuando nosotros bebemos el agua, estamos proyectando esa paz al mundo. Estamos diciendo, el mundo está en paz y yo también. Y el universo, que es lo que somos nosotros, te devuelve con paz para ti. Por eso dice, el mundo está en paz y yo también. Yo lo llevo haciendo muchísimo tiempo, yo estoy tan en paz que estoy completamente on permanentemente. Además tú que me conoces muchísimo tiempo, como ves siempre, en estado on. Pues eso, nos despedimos, decimos que hasta el próximo programa. No se pierdan, que ya saben que el programa está los lunes a las 11 de la noche y luego se repite los sábados y los domingos. No se pierdan el Círculo Mágico de Dori. Saben que estoy ahí, que paso listo. Oye, como no lo vean, qué escándalo. Que os quiero un montón. Que un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Y nos despedimos diciendo todo. El mundo está en paz y yo también. Chao. Gracias. Productos esotéricos para uniones en bodas espirituales, de luz. Una gran variedad en velas para potenciar el amor, la unión, tranquilidad y celos en la pareja. Figuras, amuletos, minerales, esencias, perfumes, jabones, amuletos en plata, entre otros detalles para regalar a los invitados como recuerdo de la boda. Pedidos en www.elegua.es. Motel Restaurante Vértice de la Mancha. Especialidad en bodas, comuniones, bautizos y despedidas de solteros. Novedad. Celebre su boda espiritual, de luz o boda de alma. Menú diario. Motel Restaurante Vértice de la Mancha. Autovía A43, salida 117. Teléfono 967-14-5252. La Casa de los Ángeles. Tienda esotérica, venta de todo tipo de productos esotéricos, velas, inciensos, joyería, rituales, amuletos, resguardos, atrapasueños. También contamos con servicio de lectura de cartas, limpieza energética de personas, casas y negocios, rituales contra el mal de ojo y envidia, abre caminos, bienestar familiar, buenos negocios, atrae dinero, masajes terapéuticos, sesiones de Reiki. Tu bienestar es primordial para nosotros.